El uso de una moneda extranjera como forma de pago comercial no es un hecho novedoso o actual. En realidad, los antecedentes históricos nos informan cómo muchas naciones o poblaciones antiguas utilizaban este medio para implementar su economía. Para ampliar este tema, tenemos al señor José Joaquín Fernández, presidente del Instituto Libertad. Buenos días, don José Joaquín. Gracias por recibirnos. Explíquenos en qué consiste la dolarización de la economía. Sí, bueno, primero muchas gracias Diana. Eh, dolarizar significa básicamente la sustitución de la moneda local, la que emite el, el gobierno, por alguna otra moneda fuerte, eh, principalmente debido a que la, las, los, los agentes económicos pierden confianza en la moneda local y necesitan utilizar algo que realmente les dé mayor respaldo. Se podría decir que una dolarización se vería afectada o impulsada en todo caso por la inflación efectivamente es decir lo que debilita la moneda local es precisamente su, la pérdida de su poder adquisitivo entonces cuando las, las, los empresarios eh, 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 el ama de casa las personas sienten que la moneda que están usando pierde valor tratan de usarla por una que sí conserve ese, ese, ese poder adquisitivo que bien en este, en el caso de Costa Rica es el dólar de los Estados Unidos de América por estar bajo la influencia del, del dólar. ¿Cuál sería el papel que jugaría el Banco Central sustituyendo, por ejemplo, el Colón? Eh, bueno, más bien la idea de dolarizar es más bien eliminar al Banco Central, es decir,. El banco central es quien emite el colón y obviamente eh, lo, lo ha hecho muy mal, lo ha hecho muy mal y lo vemos en que las tasas de interés en colones son mucho más altas que las tasas de interés en dólares, la tasa de, de inflación en moneda costarricense, en, es decir, en colones es mucho más alta que la tasa de, de inflación en dólares, entonces ha hecho muy mal, muy mal papel, entonces la idea más bien, dolarizar significa eh, o lo ideal, digamos, una definición de, de dolarizar sería precisamente cerrar el Banco Central y que las personas puedan escoger la moneda con la que mejor se sientan eh, pues más cómodas para, para realizar sus transacciones. Perfecto, entonces hablando no de una dolarización completa, sino eh, una libertad de competencia, oferta y demanda para que el consumidor escoja qué moneda utilizar, eso se podría decir es más factible para Costa Rica. Pues efectivamente, es decir, eh, recordemos que lo que garantiza la eficiencia de los mercados es la competencia. ¿verdad? Entonces, en ese sentido, así como como Costa Rica no produce vehículos, importamos vehículos y es importante que no estemos ligados a la, a la importación de una marca en particular, de la misma manera. Eh, si Costa Rica no es o el gobierno no es capaz de producir una moneda eh, estable, pues entonces es mejor que el, que el costarricense pueda elegir dentro de las monedas que consideren más estables, pudiendo ser el euro, el yuan, el, 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 el dólar de los Estados Unidos. Sin embargo, es importante notar que eh, el dólar de los Estados Unidos tiene el mismo estatus legal que cualquier otra moneda fuerte del mundo. El, el consumidor o la gente económica en Costa Rica ha optado el dólar por manera voluntaria. ¿verdad? Y eso es muy importante tomarlo en cuenta. Es decir, ante un eventual cierre del, del Banco Central, es muy, por, es muy probable que la moneda que llegue a dominar el mercado sea el dólar de los Estados Unidos. Perfecto, José Joaquín. ¿Cuáles serían algunas repercusiones directas que tendría el consumidor en su bolsillo en un caso de dolarización completa, por ejemplo? Bueno, en caso que, eh, imagínese el asalariado que en vez de recibir un cheque eh, mensual, por decir, que, que, que en vez de, de su salario que venga en colones, vendría en dólares. Eh, la tasa de interés, si ustedes observan, si ustedes van a, a, a cualquier banco, sea estatal o banco privado, se darán cuenta que las tasas de interés en dólares son mucho más bajas que las tasas de interés en colones. Por lo tanto, el consumidor se vería beneficiado principalmente, primero porque tendría, eh, se le pagaría en una moneda que no pierde poder adquisitivo. Otra de las ventajas es que tendría acceso a tasas de interés mucho más bajas. Entonces, esto permitiría, obviamente, tener acceso a mayor volumen en cuanto a crédito. Entonces, eh, eh, podría acceder a mejor crédito y con tasas de interés mucho más baratas. Perfecto. Estas serán las palabras de José Joaquín Fernández, presidente del Instituto Libertad, y cómo eh, los beneficios de la posible dolerización que podría fentra, enfrentar perdón, Costa Rica. Se despide Diana Solano para Noticias UIA.